Buenas tardes, muchísimas gracias por venir a la presentación del Nacionalismo es el mal. Primero de todo, queremos agradecer a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid su amabilidad por proceder a CLAC, que CLAC es la entidad organizadora del evento, este espacio. CLAC es una entidad cultural que intenta ofrecer una visión diferente de la cultura, no solamente en Madrid, sino en Cataluña, porque en Cataluña ya sabéis lo que hemos vivido en el mundo cultural. De hecho, Pau es un buen exponente de lo que hemos vivido en Cataluña en el mundo cultural, y ya lo explicará él. Y de hecho, sus dos libros, El hijo de la africana y Nacionalismo es el mal, es básicamente un compendio de lo que fue una persona de la cultura que decide simplemente hacer lo correcto, que es que una democracia madura como España reivindica nuestro sistema constitucional, reivindica nuestros derechos y libertades en una comunidad autónoma que se ha lanzado por parte de unos partidos, y esto lo voy a decir yo, no lo tienen que decir ellos ni ustedes, pero sí lo voy a decir, golpistas, insisto, esto lo digo yo. Se ha lanzado una senda fanática que ha intentado excluir a millones de catalanes. Por lo tanto, da gusto venir a un lugar de libertad como Madrid, da gusto estar en la Consejería de Cultura de Madrid, y estamos muy orgullosos. Y de hecho, oye, me importa a mí el color político de unos y de otros, pero quiero dar, vamos a pedir un aplauso por la gente que no se ha permitido estar aquí. Adelante. Bueno, yo me llamo Sergio Fidalgo, soy el editor de Ediciones Gildi, que hemos editado este libro, y también editamos el libro anterior de Pau, El hijo de la africana. También soy director de un digital que se llama elcatalán.es. De hecho, Gildi lo que intenta es publicar libros que vayan en la misma línea editorial que defiende catalán.es, que básicamente es: España fue una democracia, Cataluña fue una parte de España, queremos que Cataluña tenga, los ciudadanos catalanes tengamos los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos de todo el país. Digo, los mismos, no más, porque no somos ni superiores, ni más guays, ni más chulos, ni somos el pueblo escogido, como a veces cuando ves a Junqueras, que lo ves ahí, está tocado por ese halo de divinidad y de belleza física y mental, a veces se lo creen. Nosotros pensamos que no. En el catalán.es pensamos, y en Gildi, que lo que queremos simplemente es que un señor de Burgos es tan español como un señor de Vic, y que somos exactamente iguales, para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo bueno, porque el separatismo catalán para lo bueno siempre es muy igual, y para lo malo siempre es, no, España es África, ya sabéis cómo funciona esto, y lo estamos viendo últimamente con esto del Pegasus, y ya me enrollo más, que ellos crean comisiones de investigación, pero recordemos como hace 3 años, cuando buena parte de los líderes constitucionalistas catalanes fueron espiados por los Mossos de Escuadra, por la parte, mejor dicho, de policía política que tienen los Mossos de Escuadra, y se intentó crear la misma comisión de investigación en el Parlamento catalán, no, entonces no, uy, que no, aquí nos espía, somos un país europeo, nosotros nos espiamos. En cambio, pues mira, ahora han decidido que sí. Bueno, todo este rollo viene porque es que en el fondo el libro va de esto. El nacionalismo es malo, va de esto, va de los abusos que el nacionalismo, sobre todo el catalán, ha llevado a cabo en una parte de España para intentar simplemente romper el país, con el rollo simplemente de que ellos son mejores. El España nos mata, que hemos oído durante la pandemia, cuando decía Quim Torra, ya no se acuerdan de él, no se acuerdan de Quim Torra, pero Quim Torra fue presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Quim Torra, un señor que si viviera en Alabama, y esto, insisto, esto lo digo yo, no les afecta a ellos, pues posiblemente hubiera sido el gobernador de Alabama en los años 50, hubiera llevado un capuchón blanco y se hubiera dedicado a buscar gente de Burgos o de Cádiz, de Zamora, por decirlo, mi procedencia familiar, para echarlos de Cataluña, posiblemente con alguna cruz quemada en el jardín de mi casa. No tengo jardín, pero si lo tuviera. Y esto va al nacionalismo español. De que Cataluña tiene que despertar, y que gente como Pau, porque Pau vive ahora en Madrid, y vive en Madrid básicamente porque no puede encontrar trabajo en Cataluña de lo suyo. Y no puede encontrar trabajo en Cataluña de lo suyo simplemente porque el separatismo catalán decide que todo aquel que no es de su causa merece la muerte civil, merece ser expulsado. Y esta frase que te dicen, cógete las maletas y vete de nuestro país, de Cataluña, que dicen continuamente a cualquiera que calza la voz, a veces lo consiguen, pero lo consiguen de ida y vuelta, porque Pau, cuando pueda, seguramente volverá a dar por saco, y de mientras da por saco con sus libros, con sus artículos y con sus intervenciones en medios de comunicación, para que quede claro que en Cataluña hay mucha gente que da la cara hasta el final, porque, insisto, no van a ganar aunque se crean que hayan ganado. Y no me enrollo más. Ahora viene el turno de un luchador, de una persona que, como Pau, es de Vic. Vic, si ustedes no lo conocen, es
La zona cero, macro cero y super cero del separatismo catalán es la típica ciudad en la cual yo creo que debe haber, si hay un concejal de Ciudadanos de 20 y pico y uno del PP, porque creo que, no, el PP creo que quien tienen, prácticamente es que están, no te voy a decir que les ponga un cartelito en plan protección, digamos, de medio ambiente, pero casi, porque realmente es un sitio en que, inhóspito, es el típico, es el sitio donde... Recordemos que les prohibieron al Partido Popular y a la Escuela de Todos poner carpas en la calle. Poner carpas en la calle fue prohibido por el Ayuntamiento de Vic. Es el sitio que Vic, que pusieron megafonía en la plaza del Ayuntamiento para lanzar mensajes del tipo «Recordeu que ya presos politics», «Recordeu que ya presos politics». Esto ha ocurrido en Vic. Pues una persona de Vic, pero que es muy español, muy catalán y muy defensor de nuestro sistema constitucional, lo ha sido tanto... que ha tenido responsabilidades muy importantes representando a nuestro país, este teniente general retirado del Ejército del Aire, pero representó a España ante la OTAN, pero sobre todo es un catalán preocupado por su país, por España, y por tanto Ángel Mazo merece un aplauso. Tranquilo. Aquí hay... Nos han enviado al comando Rufián. A ver... ¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un placer y además hay muchos amigos sentados aquí delante, con lo cual estoy encantado. Efectivamente, somos de Vic. Él se ha criado, ha pasado mucho, que nació en Barcelona, pero ha estado mucho tiempo allí. Toda su familia paterna es de allí y efectivamente aquello es la zona cero. Aquello es un nido de independentistas, pues quizá no me equivoco si digo como no hay otro. Pero quizá por la misma causa, los no independentistas de allí posiblemente estemos entre los más hartos de todo. Con lo cual, pues tampoco es de extrañar que surjan fenómenos como el de Pau. Al cual conocí tarde, pese a tener orígenes comunes, le conocí hace relativamente poco. Pero vamos, estoy encantado de ser su amigo también. Y de ser una persona libre de nacionalismo, como dice él a menudo, ¿no? Si el nacionalismo es el mal, que es el título del libro de hoy, el nacionalismo es el mal, estar libre del nacionalismo es estar libre de un mal, por lógica, ¿no? De un mal, de esta pandemia, de esta enfermedad colectiva que nos entraba allí, no a todos. Ya dice Pau en la primera página, me parece que es, del libro, que es como un cáncer, que todo lo pudre y nada aporta, ¿no? En fin, yo añadiría eso, que durará. También refiere Pau de vez en cuando una frase que dijo Mark Twain en su día, que es mucho más fácil engañar a una persona que convencerle de que ha sido engañada, ¿no? Pues esto durará, pero va a menos afortunadamente. Pau tiene muchísimos conocimientos, muchísima cabeza y una larga experiencia personal en este tema que no tengo yo. Sus reflexiones nunca me han defraudado porque yo le sigo. En fin, hoy toca hablar de su libro, de sus reflexiones en general. He pensado, a ver qué les parece a ustedes, agrupar, o sea, hacer tres grupitos, voy a tocar tres cosas. A lo mejor me extiendo un minuto más de lo que me habéis dicho. Ya está, dos. Y de esa manera, pues resumir. Es imposible tratar de resumir lo que bulle en la cabeza de Pau. El primer grupo es el de las alusiones que frecuentemente tiene que hacer a los totalitarismos, comparando nacionalismo con totalitarismos. Lo hace a menudo. No se preocupen que yo no voy a decir ninguna barbaridad esta tarde. Pero... afronto esto, digamos, con cierta valentía, como hace él, imitándole o aprendiendo de él, porque es un tema de lo más controvertido. Es expuesto, ¿no?, hacer una comparación. ¿Cómo reaccionan los nacionalistas ante esto? Pues, como era de esperar, diciendo que son exageraciones, escandalizándose estentóreamente, poniendo sobre la mesa enseguida el supremacismo moral que llevan en el bolsillo muy a mano. El victimismo también, etcétera. Pero no se engañen ustedes. Aunque se vendan como demócratas, supuran totalitarismo por todas partes. Estoy hablando de pensamiento único, de imposición, de intolerancia, de desprecio, de racismo,
de tantas otras cosas, de ninguneo, de muerte civil, etcétera. Entonces estos son aspectos totalitarios, sin duda alguna, que yo llamaría del grupo de los aspectos éticos. Bueno, nada éticos, debería decir, nada éticos. También hay otro grupo, el de los estéticos, que son la ocupación del espacio público, por ejemplo, las grandes manifestaciones masivas, las marchas con antorchas, que también las hay, estos aspectos estéticos también los hay, pero bueno, a mí personalmente a mí eso no me preocupa, me río. En un determinado momento me pregunté a mí mismo si habría más aspectos, más paralelismos entre el nacionalismo y los totalitarismos, porque estos son evidentes, pero ¿habrá más? Entonces acudí a un libro que es imprescindible, porque en él la autora Hannah Arendt, me parece que se pronuncia así, tal vez no, el título es Los orígenes del totalitarismo, y explica de manera clarividente, diáfana, en qué consisten los totalitarismos y en qué, me atrevo a decir, consistirán, porque esto alguna vez reaparecerá y véase la muestra, ¿no? Entonces releí ese libro, que ya había dejado años atrás, con el trasfondo de Cataluña, para ver si cuán atinado era Pau, ¿no? Y entonces me di cuenta de que sí, de que muchas páginas encontraba muchos paralelismos. No podía dejar de pensar en la situación en Cataluña mientras leía esas páginas que había leído años atrás, pensando en términos históricos del Tercer Reich y todo esto. Y antes. En fin, las comparaciones desde luego son odiosas, siempre, pero no tienen por qué ser siempre desafortunadas. O, perdón, desacertadas. Guarden ustedes las distancias que Pau guarda, que son geográficas, temporales, sobre todo de niveles de violencia. Bueno, de acuerdo, las guardamos todo, pero no cabe duda que hacer una comparación de esas en términos intelectuales se puede hacer de una manera muy razonada. Y si no, si después de hacer ese ejercicio no están ustedes de acuerdo, bueno, pues llámenles a los nacionalistas potencialmente totalitarios, o como he dicho yo alguna vez, que se sientan en la parte de arriba del tobogán que acaba en el totalitarismo, o como dice él, con el humor que le caracteriza a él, no a mí, totalitarios de medio pelo, que tiene mucha gracia y de más pelo. Bueno, de esto lo voy a dejar aquí, pero en el coloquio, si quieren, podemos hablar algo más. Otro libro que tiene Hannah Arendt y la hizo famosa también es Eichmann en Jerusalén. Por cierto, tiene Pau uno de los artículos o capítulos, se titula Junqueras en Jerusalén. Y tiene mucho, bueno, pues por ahí van las palabras que quería decir con respecto a esto. En ese libro, Arendt habla de la banalidad del mal, que es una expresión que ella misma acuñó, a ella se la debemos. Y entonces hablamos de Eichmann, que era pues uno de los más funestos asesinos nazis, responsables del Holocausto, ¿no? Hasta el punto que llegó, lo sabrán ustedes, a introducir criterios industriales para exterminar a los judíos de manera más eficaz. Bueno, pero ¿a dónde voy? Voy a que se demostró que psicológicamente este señor era normal. Es decir, él estaba obedeciendo órdenes sin contradicción interior, sin odio a los mismos judíos, pensando que hacía bien. Es más, se dieron en el juicio trazas de bondad de este caballero, por decir algo. Bueno, pues después de, casi al final del libro, dice Arendt que esas actitudes, esas deformaciones mentales, llegaron a ser corrientes en la Alemania de entonces, incluso después de Hitler. Y ahora viene por qué lo estoy diciendo todo esto. Si ustedes tienen amistades, familia, de independentistas, habrán visto que no son conscientes del mal, o dicen no serlo, pero no son conscientes del mal. ¿Qué hacen? Diluyen la culpabilidad, o la niegan, y si no, la diluyen en la monserga esta del mandato popular que, al que se deben. O sea, que están haciendo un poco como Eichmann. Luego aquí tenemos otro paralelismo.
cuando llega la cena de Nochebuena, son los primeros en dejar apartado el tema o el monotema para no romper la armonía familiar o no romper una amistad de los tiempos del colegio. O sea, que ocasionan la fractura social que estamos padeciendo o la aplauden, luego niegan que exista y a continuación se convierten en los garantes del bien y del buen rollito, ¿no?, entre todos. Esto es para exasperarse, porque a nada que discrepes te llaman fascista. En Cataluña, ya lo sabéis, a nada que discrepes de la línea del pensamiento único y por lo tanto obligatorio, entre comillas, eres fascista. Pero menos mal que tenemos a gente como Pau, que en el libro, en algún sitio, ahora no recuerdo dónde, pero nos explica que todo evoluciona en la vida y el fascismo también. Y entonces el nacionalismo actual en Cataluña es una evolución del fascismo. Un fascismo que llama en algún sitio posmoderno, si no me equivoco. Bueno, pues hay, señores, hay que combatir ese fascismo. Hay que mojarse y combatir ese fascismo de los antifascistas, que es curioso, esto rompe la lógica de cualquier mente normal, diría yo. Bueno, y hay que hacerlo, pero ya, porque decía Arendt también que el terror del totalitarismo aparece cuando ha desaparecido la oposición. Luego hay que hacer oposición. Bueno, voy a dejar aquí este punto, si acaso en el coloquio hablamos más. El otro punto era el del identitarismo. El nacionalismo está íntimamente unido al identitarismo. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy harto, absolutamente harto del tema de la identidad, del hecho diferencial, de todo eso. Comprendo que el sentimiento identitario, lo mismo que el sentimiento religioso, pues están muy arraigados en la naturaleza humana, en la psique humana. Por cierto, que ambos son inculcables, ojo. Pero en fin, y además reconozco que hacen mucho bien, porque ayudan a conformar la personalidad del individuo, ayudan a conformar las relaciones sociales de ese individuo, la cohesión de la sociedad. Estamos de acuerdo, pero es evidente que históricamente el sentimiento de identidad, lo mismo que el religioso, lamentablemente, han causado violencia hasta límites insospechados. Acuérdense de las guerras de religión, luego ya no hay, pero bueno, no hay en Europa, pero entre suníes y chiíes sí las hay. Pero bueno, las guerras nacionalistas fueron un poco sustitutas de las guerras de religión. También el nacionalismo es sustituto de las religiones, sí, de eso podemos hablar. En definitiva, si estos sentimientos, el identitario concretamente, al que me ciño, son cosa buena y cosa mala a la vez, eso implica que hay que gestionarlo, hay que administrarlo. Dejamos que sea bueno hasta un cierto punto y no permitimos que se pase de este cierto punto. Hay que controlarlo. Bueno, yo creo que controlarlo es una línea de progreso que tiene que seguir la humanidad. Ese es el auténtico progreso, bueno, otros también, pero esa es una línea de auténtico progreso para progresistas y no progresistas. Pero en fin, es mi opinión. En cualquier caso, hay que gestionarlo para que no se vaya de las manos, porque se puede ir. Otro gran escritor de mi gusto, que es Amartya Sen, premio Nobel, tiene otro libro imprescindible que se titula Identidad y violencia. Este señor nos enseñó que estamos hechos de identidades múltiples, no de una sola identidad. Es decir, uno puede ser extremeño, varón, raza blanca, protestante, miembro de una orquesta, miembro del Colegio de Abogados y socio del Betis, por exagerar. O del español. Todas esas particularidades lo que hacen es que dan una pincelada de identidad a nuestra persona. Es decir, somos mezclas de todo eso. Y yo soy distinto a Antonio porque mi mezcla y la de Antonio son distintas. Pero soy igual a él porque su mezcla y la mía tienen el mismo valor. A ver si lo entendemos. Es que la gente no lo entiende. Nuestro paisano no entiende estas cosas. ¿Eh?
mí me parecen fáciles. Entonces, cuando, pensando así, cuando viene alguien y de mis pinceladas, de las pinceladas de mi mezcla, coge una, por ejemplo, la de ser catalán, y la exagera, olvida las demás, la exagera, ¿qué está haciendo? De entrada etiquetándome, ¿o no? Me está etiquetando. Pero es que además, lo siguiente es que me va a enfrentar a aquellos que en ese particular aspecto tienen otra identidad que él presupone que es opuesta. Entonces yo ya me tengo, entonces me hace elegir, que no me dejo, pero me hace elegir entre una identidad y otra, y de ahí va a surgir un conflicto de lealtad, lógicamente, y como tenga yo otra cabeza y más fuerza que cabeza, pues surgirá la violencia. En mucha gente ocurre. En fin, todos los temas del nacionalismo, los subtemas, podríamos decir, acaban pudiendo ser reducidos a cuestiones de identidad. Y si el nacionalismo es el mal, Pau, el identitarismo es la pólvora. Apunta esa frase para el próximo libro. Si el nacionalismo es el mal, el identitarismo es la pólvora. Pero ahí apunta que queda. Bueno, me igual no es muy correcta, pero bueno. Insisto, hay que gestionar. ¿Y cómo gestionar un tema de la identidad? Bueno, de entrada hay que relativizar. Este mundo en el que estamos ha vuelto, íbamos bien, pero ha vuelto en estos años con fenómenos como este, ha vuelto a darle una importancia excesiva a la identidad. Hay que bajar los humos o los ánimos. Y entonces, pues como no da tiempo ahora, pero me he traído luego, si acaso en el coloquio puedo dar algunas ideas que demuestran que esto de la identidad, demuestran más allá de lo que ya estoy diciendo, pero bueno, que esto de la identidad es muy, muy relativo. Y por lo tanto, si pudiéramos ser capaces de convencer a todo el mundo de que eso es muy relativo y bajase el tema de la identidad y el tema de la el marco mental del catalanismo nacionalista, bajaría, se desinflaría como un globito, cosa que bueno, sería la más de deseable. Finalmente, una pequeña reflexión, una curiosidad, una reflexión que no pudiste hacer y sí la habías hecho, y tú no lo sabes, yo te lo voy a decir ahora. Este libro, el último artículo, tiene como 2 meses más o menos de fecha. Fue cuando lo de Ucrania, de febrero, por ahí. El quinto día de la guerra. Eso es. Por lo tanto, no ha llegado a tiempo hablar del Catalan Gate, cosa que harías, ¿no? El Catalan Gate está de moda. El golpistas Gate. Eso, como lo has puesto, pues ya lo digo yo también. No es más que un nombre para tratar de internacionalizar pues un nuevo agravio contra Cataluña del malvado Estado español, ¿no? Bueno, esto es una farsa, ya lo saben todos ustedes, entre otras cosas por lo que dijo, no sé si fue ayer o anteayer, una regidora de Barcelona, Eva Parera, que dijo que estaban confundiendo espionaje y contrainteligencia. Parece de chapó, ¿no? Pero en fin, Pau, la historia se repite, esto se repite una y otra vez, y he encontrado un sitio en donde de alguna manera habías no vaticinado esto, pero bueno, es una frase de Chesterton que a mí me parece maravillosa. Dice que para corromper a una persona no hay más que enseñarle o educarle, no sé cómo lo dice, en el sentido de que sus anhelos son sus derechos y los derechos de los demás, esos son abusos. ¿Te acuerdas de esa frase, no? La tienes puesta por ahí. Digo, pues esto es lo que ha pasado. Es decir, el anhelo de autodeterminación es un derecho. El anhelo de tener una estructura de Estado particular como un CNI propio, eso es un derecho. Se ha fastidiado. El derecho del Estado a defenderse mediante contrainteligencia o a vigilar a aquellos que además se han jactado delante del juez de que lo volverían a hacer. Ah, no, eso es un abuso. Pues aceptamos. Se ha dicho ya más de una vez que psicológicamente el comportamiento de los nacionalistas es muy de adolescente.
y estoy de acuerdo. Pero ahora mézclenlo con lo que acabo de decir. Es un adolescente, cuidado, un adolescente de los peores, porque es un adolescente educado en el sentido de que le han hecho creer que sus anhelos, lo que a él le da la gana, esos son derechos, y lo de los demás, pues nada, si van contra eso, son abusos. En fin, yo invito a todos ustedes a seguir a Pau, como hago yo. Encontrarán siguiéndole muchos argumentos y bastante pocos sentimientos, al revés de lo que hace TV3. Que TV3, esa es otra historia. Exagera los sentimientos, no da un solo argumento, exagera los sentimientos. Yo la veo, todos los días. Lo tuyo es un masoquismo integral. Sí, no, pero me reconforta porque no me hace efecto. Estamos vacunados ya, ¿no? Estoy vacunado, sí. No de argumento, nada más que salta los sentimientos, las emociones. Pero digo yo que las emociones son para la vida privada, no para la pública. Exacto. Sí, sí. En fin, bueno, en fin. Ayuda necesitamos un montón, Pau y todos los demás, necesitamos ayuda de todos los españoles. Por esto no es un problema de Cataluña, esto es un problema de España. La destrucción de España es un problema de España. Por lo tanto, de todos los españoles, catalanes incluidos. No es solamente una cosa de los buenos de los catalanes, no, de los buenos catalanes, que los hay. No es solo de ellos, porque no podemos, es imposible. Así que tenéis que ayudar. Pau, enhorabuena y sobre todo muchísimas gracias por tu labor. Se me ocurre decir ya, para acabar, que Arendt también tenía una frase que decía que la democracia era todavía, en aquellos tiempos, una aspiración de la humanidad. Y sí, estoy de acuerdo, pero bueno, mientras haya luchadores como tú y como muchos de los que hay en esta mesa y en estas butacas de aquí delante, pues habrá esperanza. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y ahora es el turno de una persona que nos ha hecho un grandísimo regalo que lo podéis disfrutar porque es el autor de esta portada, José María Nieto, que bueno, que por amistad hacia Pau nos ha ofrecido, aparte de un magnífico prólogo, y bueno, si dais la vuelta a los que tengáis el libro, veréis la mesa, estas bestias con forma humana, que Quinto mencionaba, pues estas bestias con forma humana que somos nosotros. Bueno, pues yo soy la bestia que faltaba aquí. Bueno, es cierto que Nicolás Redondo Terreros iba, le disculpamos que no lo he mencionado, que Ángel ha venido a echarnos una mano porque Nicolás, que es otro de los prologistas, no podía venir. Pero bueno, exacto, pero tú ahora también eres una bestia, me parece. Todos nos parecemos. Pues este magnífico creador, este magnífico dibujante, le podéis disfrutar cada día en ABC. Y este magnífico amigo que nos ha hecho este gran regalo, este inmenso regalo, pues lo tenemos aquí y ahora es tu turno. Un aplauso para él. Bueno, yo como soy humorista gráfico, voy a contar más o menos lo mismo, pero con un pequeño cuento. En cierta ocasión, fijaos qué mala suerte, ¿se me oye bien? Sí. El diablo se encontró una lámpara con genio de la lámpara y le dijo: me tienes que conceder un deseo. El deseo que quería el diablo era pues una ideología o un conjunto de creencias o una superstición o un batiburrillo mental, lo que fuese, pero que sirviese para crear la mayor cantidad de odio posible, que destruyese la convivencia. El genio de la lámpara, horrorizado porque no era mal tío, le intentó engañar y le dijo: ¿qué te parece si creamos un odio a los pelirrojos? No, dijo el diablo, los pelirrojos son el 2% de la población. Me extraña porque veo aquí una pelirroja y sois 50, o sea que es clavado. Dice: no, los zurdos, le dijo el genio de la lámpara, tampoco, zurdos hay pocos, un 10% de la población. No sé, probemos con el racismo, las otras razas. Hay una población de negros, árabes, chinos. No, en España hay un 12% de extranjeros, es poca gente. Entonces odias a muchísima gente, más de la mitad de la población que tienes alrededor, y al mismo tiempo te puedes sentir víctima. Fijaos si tendrá éxito el nacionalismo como herramienta de odio, que llevamos dos guerras mundiales y estamos a las puertas de la tercera, posiblemente. Si oís estos vídeos de la televisión rusa, están enfermos de nacionalismo, es que es exactamente lo mismo. En fin, qué éxito.
Pero ya sabéis, la historia acaba bien. Porque todos los regalos de los genios de la lámpara tienen trampa. Y el nacionalismo nos permite ver en un espejo una parodia eficaz que desnude la ridiculez de sus planteamientos. Tabarnia. ¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento! Y además con humor. Tabarnia. Los primeros artículos del libro de Pau hablan de Tabarnia. Pau Guix es la persona más importante que conozco. Claro que yo soy de Valladolid, no tiene mucho mérito. Pero es que da una batalla que hay que dar, porque es sorprendente el éxito, el prestigio que tiene todavía el nacionalismo en España. Y Pau, al venir a Madrid, podría haber dado por terminada esta lucha y decir, venga, vida nueva, voy a olvidarme ya de todo esto tan desagradable, pero no, ha preferido seguir ardiendo en esta pira. Como ese personaje del que hablas en el libro, ¿cómo se llama? Hagerstatter. El Franz Hagerstatter. Sí, Franz Hagerstatter. Sí. Que se sacrificó por no asumir los postulados nazis. Entonces Pau ha seguido en la batalla, nos ha regalado otro libro maravilloso, lleno de citas desde Mandela, Pablo VI, el diccionario de María Moliner, el informe de desarrollo humano de la ONU, películas, libros. Bueno, es todo inútil, porque al nacionalismo no se le combate con razones. A esa emoción malsana hay que combatirla con emociones. Y por eso yo creo que Tabarnia es un hallazgo tan importante. He sido breve, así que solo os puedo recomendar que leáis el libro de Pau y que le sigáis porque es una persona muy importante, ya os digo. Gracias. Bueno, llega el turno de Pedro Insua y lo he dicho bien, lo cual teniendo en cuenta que siempre lo digo todo mal. Es profesor de filosofía en la Complutense, articulista, columnista, luchador, polemista y sobre todo una mente preclara a la hora de denunciar las mentiras, las falsedades del separatismo, del nacionalismo y de todos esos compañeros de viaje que tiene el nacionalismo en la... que, y esto lo digo yo, no tiene que decirlo él, presunta izquierda, porque hay gente que habla de que es la izquierda y cuando se dedican a apoyar a ideologías excluyentes y totalitarias como el nacionalismo, pues eso, yo en mi opinión, tiene poco que ver con lo que teóricamente debía ser esta ideología. Pero bueno, mejor que yo, que no soy nadie para hablar del tema, Pedro es magnífico y un aplauso para él. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. No soy profesor de la Complutense, propiamente dicho, pero bueno, mañana voy a ver si me dan el... Bueno, pues ya te lo he dado. Ya que lo has dicho, voy a probar. Pues, soy profesor de secundaria, de filosofía de secundaria. Joder, pues lo he visto en la Wikipedia, no sé dónde lo he visto. A una fuente poco fiable. Bueno, pues muchas gracias, encantado de estar aquí, encantado de estar en la presentación de otro libro de Pau Guix, que me parece efectivamente con lo que decía José María Nieto ahora mismo. Sí, así, bien. Me parece una persona muy importante, efectivamente, porque bueno, yo pensaba titular esto Pau Guix, tabarnés exterminado. ¿Cómo? ¿Pau Guix Tabarnés? Tabarnés, de Tabarnia, ¿no? El gentilicio de Tabarnia. Exterminado. Exterminado. No exterminador, exterminado. Exterminado. Con X. Exterminado. Bueno, o sea, sabrán, término es el dios romano de los límites, ¿no? De las limitaciones. Término. Y sacar fuera de términos, exterminar, ¿no? Aquí se han inventado una nación con unos términos, con una frontera, que es esa Cataluña inventada, que no existe, y Pau Guix es una víctima de un exterminio, literalmente. Vive exterminado, le han sacado fuera de una frontera inexistente, ¿no? Y por lo tanto, volver a un sitio que tiene fronteras inexistentes es complicado, ¿no? Entonces, se habla de exiliados, el lenguaje se ha pervertido hasta tal punto que se habla de exiliados fuera de Cataluña, como si Cataluña fuera una nación, y no lo es. No son exiliados, están desplazados, exterminados dentro de su propio país, que esto es lo terrible.
Entonces, a mí me parece que hay que depurar mucho el lenguaje en este aspecto, ¿no? Entonces, el libro de Pau Gix, los méritos, precisamente es lo que llamaban los griegos, ¿no? La parresía, llamar las cosas por su nombre, porque aquí está el lenguaje, está permanentemente encubriendo las cosas, ¿no? Suavizando y distorsionando constantemente las cosas, de tal manera que pues, no se sabe uno contra lo que está luchando. Entonces aquí estamos luchando con un nacionalismo, efectivamente, de naturaleza separatista, que busca quebrantar la nación española. Quebrantar el territorio nacional, por lo tanto. Y entonces, si triunfa, pues habrá más exterminados, porque hay muchos ya, muchos exterminados como Pau Gix, porque Pau Gix pues sigue dando la batalla, ¿no? Pero hay muchos exterminados, algunos incluso ya se han conformado, ¿no? con esa situación. Pau Gix no, lo cual yo creo que es todos tenemos que agradecer, ¿no? Entonces, aquí se ha planteado como solución a este exterminio, se ha planteado como solución en la transición, y es un fracaso de la transición, y yo creo que hay que empezar a decir que la transición es un fracaso auténtico, porque sigue habiendo exterminados. Transición no ha valido la ideaca de la transición, la auténtica ideaca, de sentar a los separatismos, es decir, aquellos que tienen programas políticos explícitos, firmados, metidos en asociaciones políticas, que son los partidos políticos, que son asociaciones privadas, es decir, aquí se han juntado no para coleccionar sellos, sino para, como asociación, sino para exterminar a españoles de un sitio para otro. Tenemos a otra víctima aquí al lado, conozco un poco más su trayectoria, y encima desde su propio partido político, que esto aún tiene más delito, ¿no? Entonces, un partido que se supone no tiene ese programa separatista, pues también es terminado dentro del propio partido. Aquí a mi izquierda, ¿no? Entonces, a los medios cuadras me refiero, por supuesto. Que es nombrable, es nombrable. Entonces, la idea acá es la siguiente, la de sentar en las mismas instituciones al Estado con la sedición separatista del Estado. Porque así se supone que la sedición separatista del Estado, sus programas los iban a rebajar, los iban a lunar, los iban a neutralizar, los iban a eclipsar de algún modo, se iban a conformar, iban a estar ahí pacíficos. Pues bien, están sentados en los parlamentos, en las sedes, las asambleas plenarias de los ayuntamientos, están sentados en el, digamos, en el órgano representativo de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados y el Senado, y los programas separatistas están íntegros. Vamos, no es que estén íntegros, es que presumen y dale que te pego, ¿no? Entonces, 40 años llevamos con ese asunto. ¿Hasta cuándo vamos a pensar? Bueno, esto parece que ha fracasado, ¿no? Porque han pasado 40 años y han dado un golpe no al Estado, siquiera, porque no han querido administrar el Estado. Relativamente han cogido una institución del Estado que es un parlamento, le han dado unos atributos que no tiene, lo han convertido en soberano, no tiene esos atributos, han pervertido absolutamente esa institución y han dado un golpe a la nación, que es mucho peor. No es un golpe de Estado, es un golpe a la nación española. Y la respuesta, pues bueno, del Estado, en principio, bueno, el 155 es una respuesta, ¿no? Es decir, han pervertido ese parlamento, que es un parlamento autonómico, no tiene esos atributos, y entonces han dicho, no, ahora lo administramos nosotros con los atributos que tiene un parlamento autonómico, que no es el que le han dado, ¿no? Bueno, se han ido unos al exilio, se han escapado, digamos, han huido, no es que se hayan ido al exilio, han huido de la justicia española, otros han quedado, están en la cárcel un rato, tal, amnistiados. Ahora mismo, y otro protegido, hay un Parlamento Europeo, o sea, un eurodiputado, allí dale que te pego con el mismo programa, y aquí Europa no dice ningún. Entonces, yo creo que la transición, no sé si hay que seguir por esa línea, ya si hay que darse más golpes contra la pared y para partirse la cabeza, que es lo que estamos haciendo. Entonces, a mí me parece que hay que sacar la espada. Que no estar todo el rato con el escudo ante el separatismo nacionalista, todo el rato con el escudo. Decían los generales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? que la guerra no se gana desde la trinchera, es imposible ganar la guerra desde la trinchera. Hay que salir de la trinchera. Y aquí el Estado, España como Estado, está permanentemente en la trinchera ante esta gente. Y entonces hay que sacar la espada de una vez, yo mismo, que saquemos la espada de una vez. Y sacar la espada es, por ejemplo, pues empezar a, digamos, que circule la idea de su ilegalización. Ilegalización de separatismo, son asociaciones políticas cuyos fines son ilícitos. Y para eso hay un código penal, que hay una
una de las leyes del Código Penal, 500 no sé qué, que dice que las asociaciones que son ilícitas, es decir, cuyos fines son ilícitos, y aquí los fines de estas asociaciones políticas, que son partidos políticos, los fines es poner en cuestión la soberanía nacional, es decir, acabar con la soberanía nacional, solamente por una cuestión, acabar con ella y fragmentar el territorio nacional. Resulta que tenemos unas fuerzas armadas que lo que hacen es precisamente conservar, esa, que se mantenga íntegro el territorio, y para eso están las fuerzas armadas de cualquier país. Está en una situación de anormalidad absoluta y total, sentando a esta gente las mismas instituciones que el Estado. A ver si nos vamos dando cuenta, porque la gente no hay que tolerarles. No hay que tolerarles en absoluto. Y yo pido intolerancia. Tolerancia puede ser una virtud, la intolerancia, aunque decía Popper, tanto conoces tú. Y antes lo dijo una mano, ¿eh? Por cierto, lo de la paradoja de la intolerancia y tal. Entonces, que sigan laminando, que sigan erosionando el Estado de esta manera con fines, con asociaciones formadas con fines ilícitos que están en el Código Penal. Tú formas una asociación para matar judíos y no te deja el Ministerio del Interior, que es quien aprueba las asociaciones políticas, no te deja. Porque son asociaciones privadas, que esto es lo que la gente se olvida, como forman grupos parlamentarios, que es algo público. No, yo puedo formar un partido político, pues eso, para no pagar Hacienda, pues no me va a dejar el Estado formar, porque el fin es ilícito, va a declararlo asociación ilícita y no lo va a permitir. Pues aquí se las ha permitido. Y ahora están ahí. Y a ver quién lo saca. Entonces, yo creo que una forma de, digamos, entendible, de con una morfología ya dada, no estamos hablando de, hay que legalizarlos, es una cosa genérica, ¿no? Y no, hay un Código Penal. Y la constitución de esos partidos está en el Código Penal. Entonces, no sé, yo por lo menos lo digo. Yo lo he dicho por ahí en los programas esos a los que iba, porque ya, ahora ya no voy. Porque aquí el sectarismo funciona en muchos aspectos. Bueno, no sé, a lo mejor soy. Yo siempre pienso que soy idiota, eso es lo primero que pienso. Después a lo mejor digo, bueno, a lo mejor es que no. Yo qué sé, hay cierto sectarismo. Lo primero que pienso es que soy limitado, vamos. Eso yo creo que es lo primero que hay que pensar en general. Entonces, a mí me parece que o se saca la espada, o si esos planes salen adelante, lo que tenemos que saber es que si el plan separatista sale adelante, pues España se acaba. Y aquí, pues, es una disyuntiva fuerte la que presentan los lógicos, ¿no? Un profesor de filosofía, en algún momento tengo que justificarlo. Entonces, es una disyuntiva fuerte. Si esos planes salen adelante y los estamos alimentando, pues estamos sufragando, estamos alimentando nuestro propio suicidio como unidad política, estamos sufragando nuestra ruina, estamos alimentándola desde el punto de vista de dinerario, vamos, que están cobrando para ello, con los impuestos de todos. Tenemos que saber que es una disyunción fuerte, es decir, o César, o se lo manda a España, o nada. Si triunfan los separatismos, nada. Es o César o nada. O sigue habiendo España, o nada, que es la fragmentación de España. Y entonces pues estaremos expuestos a los deseos de otras potencias que andan por ahí y ya está. Y esto es lo que tendremos como restos de España, pues una serie de republiquitas ahí que nos machacarán vivos y ya está. Eso es lo que vale la ciudadanía catalana, la ciudadanía que no existe, ¿no? Pues esto es lo que tengo que decir, que hay que sacar la espada. Así que invito a que saquemos la espada. Bueno, ahora toca el turno a una persona que yo ya no sé las veces que le he atracado para presentar libros de Hildi. No sé las veces que has sido atracado, pero has sido atracado unas cuantas veces. O sea, yo no sé si has presentado el libro, aparte del libro de Joan. Yo creo que has estado en tres libros míos ya, editados por. Y ya te agradezco que una vez más te hayas dejado atracar y estés aquí con nosotros. Es solamente conocido, vicepresidente del Parlamento Europeo, fue presidente del Partido Popular de Cataluña. De hecho, si lo hubieran dejado seguir como presidente del Partido Popular de Cataluña, seguramente este libro no existiría, porque seguramente la situación de Cataluña sería otra. Pero bueno, la historia es la que es, y dado que no lo dejaron seguir siéndolo, solamente le podemos aplaudir y escucharle. Un aplauso para Alejo. Muchas gracias, Sergio.
Es verdad que la guerra no se puede ganar desde la trinchera. Yo he salido muchas veces de la trinchera. Me han matado todas las veces que he salido de la trinchera. Después he resucitado, pero cada vez con una cicatriz más. Y la verdad es que ya van pesando, ¿no? Es una gran satisfacción el participar en esta presentación de un libro tan valiente, tan combativo como El nacionalismo es el mal, de Pau Guix, y hacerlo en tan buena compañía, porque somos un selecto grupo de exterminados. Esto siempre reconforta. Y los que estáis escuchándonos, y con mucho cuidado, veo aquí a personas a las que quiero mucho, no os acerquéis mucho porque os van a exterminar también. O sea que estáis avisados. Bueno, yo cuando venía hacia aquí, pensaba que va pasando el tiempo y nos seguimos reencontrando los mismos, inasequibles al desaliento, para defender las mismas ideas, los mismos valores, las mismas políticas, una y otra vez. Y lo hacemos, lo hemos hecho en el aula, en la tribuna parlamentaria, en los medios, en libros como este tan certero y tan rotundo de Pau, que hoy nos convoca. En la calle también lo hemos hecho, en toda circunstancia y en toda ocasión. Y os he de confesar que llega un momento en esta larga lucha, siempre nosotros por lo menos, con la palabra serena, con el argumento riguroso, con el dato contrastado, llega un momento que te acecha la melancolía, ¿no? Yo pensaba que decir en esta presentación, y los expertos en comunicación, que son peligrosísimos, han llevado a la ruina a mucha gente y a la muerte política, ya no os digo, o sea, a muchísimos, ¿no? Hombre, por favor, es que esto forma parte del juego, claro. O sea, tú comprendes que llevar a alguien al desastre cobrando es un placer inigualable. Esto solo está al alcance de gente muy exquisita y muy especial, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué diré esta tarde? Y los expertos en comunicación dicen que has de dar un solo mensaje para que cale, para que cale. O sea, no te has de dispersar, sino un mensaje para que los que estáis aquí hoy con nosotros salgáis de aquí con este mensaje claro en vuestra cabeza. Bueno, pues voy a seguir esta técnica. Voy a dar un solo mensaje. Pero vosotros tenéis que adivinarlo. Claro, porque si no sería muy aburrido. O sea, yo diré lo que diré y vosotros cuando acabe diréis: ya ha captado el mensaje de Alejo Vidal Cuadras. Yo empecé el combate contra la peste identitaria hace 30 años. Ahora es cuando tenéis que decir: ay, pues no, parece. Y os confieso que no veo la victoria cercana. No la veo. Es más, desde finales de los años 80 del siglo pasado, cuando yo llego al Parlamento de Cataluña, hasta hoy he de constatar, y estoy seguro que mis queridos copresentadores, todos exterminados, coincidirán conmigo, que las cosas están peor de lo que estaba entonces. Los nacionalistas de secesión dominan Cataluña, el País Vasco. Su infección deleteria se extiende por la Comunidad Valenciana, por Baleares, por Navarra, y a punta siniestra en territorios que en principio deberían ser inmunes a sus estragos, como es el Principado de Asturias, por ejemplo, cuna de la nación española, Covadonga. Cambó hizo un discurso maravilloso en el aniversario de Covadonga delante de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Hay una fotografía extraordinaria que está Cambó así, hablando de Covadonga. Bueno, pues el Principado de Asturias.
el Principado de Asturias un gobierno socialista. Cuidado, ¿eh? Socialista. Partido Socialista Obrero Español. O sea, un gobierno socialista pretende imponer la oficialidad de una parla local, muy respetable, ¿verdad? Pero que utiliza exclusivamente en el ámbito doméstico uno de cada cinco asturianos. Y un gobierno socialista quiere transformarla en idioma oficial. Por tanto, como veis, la peste identitaria se extiende con mucha facilidad. ¿Y qué decir del actual gobierno de la nación? Se apoya en grupos separatistas para mantener su estabilidad parlamentaria, ha indultado a los golpistas del 1 de octubre de 2017, les ha dado entrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, les ha perdonado sus latrocinios y se humilla ante ellos siempre que los necesita para aprobar normas o para pasar presupuestos. En cuanto al nacionalismo vasco asesino, porque es un nacionalismo asesino, permite homenajes a los carniceros, les facilita condiciones penitenciarias de privilegio y no se recata en pactar con sus herederos. Por tanto, los adeptos a la libertad, a la racionalidad, al pluralismo y a la democracia y al pensamiento ilustrado, hemos retrocedido y mucho. No sé si habéis seguido el rifirrafe entre Federico y Arcadi sobre la Ilustración francesa y la Ilustración española. Una cosa fantástica. No os lo perdáis. No os lo perdáis porque vamos, o sea, yo me maravillo de que haya gente que todavía estas cosas les entretengan con la que está cayendo, ¿no? Pero bueno, ellos van a eso. Bien. Es verdad que continuamos en la trinchera, que decía Pedro, ¿no? Continuamos en la trinchera. Y todavía nos permitimos salir de la trinchera a hacer cargas valerosas, sable intelectual y moral en mano, como demuestra el libro de Pau, ¿no? Pero yo siempre tengo la sensación de que somos la caballería polaca contra los tanques nazis en 1939. O sea, es heroico, es maravilloso, es exaltante. Pero bueno, acabas en el suelo, ¿no? Esta dura y frustrante realidad nos puede llevar a una sospecha dolorosa, mortificante. Nos puede llevar a la sospecha de que no hemos sido lo suficientemente convincentes, que no nos hemos esforzado lo bastante, que no hemos sacrificado tanto como debiéramos, que no hemos puesto toda nuestra carne en el asador, como están haciendo estos días heroicamente los ucranianos. Pues bien, ante esta sospecha, ante este pensamiento mortificante, permitidme, queridos Pedro, José María, Sergio, Pau, que os tranquilice. Y también a todos vosotros, los que nos acompañáis esta noche y sintonizáis con nuestros planteamientos y con el magnífico contenido del libro de Pau Guix. No sé si vais captando el mensaje. Descartar por completo cualquier sentimiento de culpabilidad o de autorreproche. No, nosotros no somos los culpables. Nosotros hemos dicho, escrito y hecho siempre lo que debíamos. Los culpables son otros. Y no son exclusivamente los nacionalistas identitarios. Ellos no engañan. Su maldad, su intolerancia, su crueldad, su racismo apenas disimulado, su totalitarismo, su fanatismo, son patentes. Los exhiben. Incluso con
desparpajo, ¿no? Vamos llegando al mensaje. Este mensaje va a aumentar mucho mi popularidad entre la clase política en España. Vamos al mensaje que quiero dejar hoy aquí. El señalamiento de los culpables de que España se encuentre en esta primera mitad del siglo XXI cuarteada, desnortada, avergonzada de su formidable peso multisecular, insosteniblemente endeudada, zarandeada impunemente por sus enemigos internos y externos, moralmente destruida y peligrosamente cerca de su liquidación como nación. Lo denuncio, y no es la primera vez que lo hago, en un párrafo del prólogo que he escrito para El nacionalismo es el mal. Y por supuesto, no quiero repetir ahora los demás conceptos que allí he vertido, ni los merecidos elogios que dedico al último libro de Pau, ¿no? Pero sí quiero insistir esta tarde en este mensaje, porque si no entendemos la naturaleza de las desgracias que padecemos y si no localizamos a sus auténticos responsables, no hallaremos su remedio. Por tanto, voy a enunciar ya mi mensaje sin ambages. Estamos como estamos porque los dos grandes partidos nacionales, los que han desarrollado la Constitución de 1978 desde la transición hasta el presente, han faltado clamorosamente a su deber de preservar la unidad, la cohesión y la dignidad de la nación que los españoles hemos puesto mayoritariamente bajo su tutela. Tendemos a criticar acerbamente y con motivos evidentes a los separatistas por su contumacia venenosa, su deslealtad flagrante, su trituración de derechos humanos básicos. Son acusaciones muy justificadas, justificadísimas, pero sabéis que son inútiles por obvias. El tigre no es culpable de devorar a sus presas, lo es quien lo deja suelto. Tampoco el escorpión, que sigue su atávico instinto matando a la rana, sino esta por transportarlo en su lomo. Cada vez que los dos grandes partidos nacionales han cedido más y más competencias, más y más recursos, más y más poder institucional a los nacionalistas, poseídos por su interés partidista, no solo ajeno, sino contrario al interés nacional, iban tejiendo los mimbres del desastre que hoy nos atenaza. Si en vez de entregarse a su rechazo maniqueo del que era su adversario electoral, hubieran acordado con él la protección de la nación que estaban obligados a preservar, no estaría hoy la nación en manos de sus peores enemigos. Mientras las dos principales fuerzas políticas no se sitúen a la altura de su misión histórica, nosotros seguiremos nuestra incansable porfía, pero sabiendo que es imposible ganar una guerra bajo permanente fuego del bando supuestamente propio. Las puñaladas más letales son las que se reciben por la espalda. La conclusión es que únicamente una reacción masiva de la parte de la sociedad española que aún cree en nuestro ser y quehacer nacional, que cristalice en un proyecto político decidido a poner coto a tanto desmán, nos permitirá encontrar la esperanza y el camino del éxito colectivo. Si es que llega, procuremos no desfallecer y mantener encendida, aunque sea en forma de débil brasa, la llama de la razón frente al instinto, de la democracia frente al totalitarismo y de la libertad frente a la opresión. Muchas gracias.
Espero que hayáis captado el mensaje. Ha quedado claro. Bueno, ahora llega el turno del protagonista, de Pau, Pau Guix, que... El autor. Bueno, el autor, protagonista, y tienes razón, no es un exiliado, simplemente es un desplazado. Pero bueno, como es que claro, los que tenemos la desgracia, como le pasa a Ángel, de ver TV3 de vez en cuando, y vemos esos informativos, los términos como exiliados aplicados a gente que está comiendo mejillones en Waterloo, o presidente legítimo para lo mismo, o simple, bueno, o Ana Gabriel que la conocéis, que está haciendo turismo en Suiza y es una exiliada, y una perseguida y una represaliada. Pues claro, pues a veces, digamos, estas palabras los meten aquí y, bueno, a veces la aplicamos de manera incorrecta, y tenéis razón que la batalla del lenguaje la tenemos que dar, y tenemos que ser muy cuidadosos en los términos. Pau simplemente es un luchador contra el separatismo, contra el nacionalismo, alguien que ha pagado un precio personal muy alto simplemente por defender nuestros derechos, los derechos de todos los españoles, porque a fin de cuentas Cataluña es de todos nosotros, y si una parte de unos cuantos españoles deciden intentar atacar contra la Unión Nacional, porque bueno, recordemos que los separatistas también son españoles aunque no les guste, pues alguien tiene que denunciarlo, y bueno, todos los que estamos aquí lo hemos hecho, pero hay gente que bueno, también ha dejado pagar un buen precio, hay que reconocerlo todos. Pero bueno, Pau es una persona con una carrera en el mundo de la cultura, en el mundo del espectáculo, y está en Madrid simplemente porque, bueno, allí si no eres de la cultureta, si no eres de la nación y no eres de Binganem, tots a l'Alemany del 1 d'octubre, pues no te comes un rosco. Con lo cual, Pau, no digo que me alegre que estés en Madrid, porque no quiero, me gustaría que estuvieras en Barcelona, pero sí me alegro de que hayas encontrado la libertad que no tanto en Cataluña, pero sí que me gusta que sigas teniendo este compromiso, vamos, con libertad, y que sigas defendiendo los valores que todos queremos, para que Cataluña algún día sea una tierra llena, libre de fanatismo. Pau, tu turno, un aplauso para él. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a CLAC como a Gildi y el catalán la organización de este acto, agradecer también a la Consejería de Cultura que nos haya cedido a la sala, y agradecerles a ustedes que hayan venido aquí a escuchar a estos magníficos presentadores y prologuistas del libro, y, en fin, agradecerles también que tengan interés en esta situación, porque en definitiva nos afecta al conjunto de los españoles, como han dicho varias personas en esta mesa. Lo primero, y seré breve, lo primero, decir por qué de este libro. Tiene que quedar constancia en el futuro. Se va a estudiar los totalitarismos del siglo XXI y el nacionalismo catalán va a ser de lo que más ocupe. Esto que no les quepa duda. Pero cuando dentro de 30, 40, 50 años lo estudien, no este libro, sino otros muchos libros de otra mucha gente que ha escrito sobre ello, como por ejemplo Fidalgo, que no deja de escribir cosas sobre esa televisión que tanto le gusta, la TV3, y otras muchas cosas, o muchos libros que edita, otras personas, libros colectivos, como el libro negro del nacionalismo, que aquí somos unos cuantos los que hemos participado también en ese libro de Deusto, el de Sociedad Civil Catalana, que también de la Escuela de Verano, que también había muchos artículos que hablaban del tema. Es importante porque de los sótanos siempre aparece algo subversivo, algo que dicen, ¿ves cómo no era una cuestión unitaria, sino que había muchas voces que habían dicho que no, que había muchos catalanes libres de nacionalismo, que se sentían plenamente españoles y que decían que no querían vivir en esta dictadura, en ese apartheid social, lingüístico, cultural, político y económico en el que el nacionalismo catalán nos ha obligado a vivir, a los catalanes que no hemos querido formar parte de su tribu y que hemos sido expulsados de esa tribu? De ahí la importancia de hacer estos libros. El conjunto de estos libros darán otra visión alternativa para que la historia ponga
en su lugar, en su justa medida y con una historiografía cierta, no solamente la nacionalista, porque esta no la paga a nadie. Esto es un esfuerzo que hacemos todos de manera gratuita y onerosa. En cambio, la suya está pagada. Incluso pagan al Instituto de Nueva Historia, ese que dicen, todas esas tonterías, que si colonera, que catalán, que si Santa Teresa de Jesús también, bueno, eso está pagado con dinero público. Shakespeare también, sí, que además que decían que era de Canet o de un sitio de... Bueno, eso está pagado con dinero público. El periódico de aquí, del compañero Fidalgo, es suyo y solo vive de los ingresos que da el periódico, de los ingresos de su trabajo. Pero en Cataluña hay casi 400 digitales del odio subvencionados para transmitir esa ideología nociva, para hacer esa propaganda al servicio de la Reich pública, de la nación catalana en ciernes. Realmente, decía Alejo, ¿no?, los héroes que salen de la trinchera. De los que estamos aquí y de todos los que no están aquí, pero que siguen en Cataluña en la lucha, nunca nadie quiso ser héroe, ninguno de los que conocimos. Incluso Fidalgo, un prólogo de un libro lo tituló así, nunca quisimos ser héroes, porque nadie quiso ser héroe. Porque siempre hemos sido ciudadanos comprometidos con el bien común, con la verdad, con la fraternidad, con el entendimiento, con la paz social, con la concordia. Siempre hemos hecho lo que debíamos hacer en aras del bien común y los culpables, como ha dicho Alejo muy bien, son otros. Son otros que deberían entender que ni un solo voto debería depender de un nacionalista. En un país como España, dentro de la Unión Europea, en pleno siglo XXI, en una democracia avanzada, aunque está retrocediendo, evidentemente, por todo lo que está pasando, pero en una democracia avanzada, tiene que haber un gran pacto de Estado de los dos partidos mayoritarios. Y tiene que haber grandes pactos en cultura, en educación, en seguridad, en economía. Y lo que no puede ser es fragmentar y vender al mejor postor de la taifa que más exige, en ese momento, cualquier competencia, cualquier acuerdo, directamente llevar el saco de dinero para allí. Porque eso no es una nación, eso simplemente es una cueva de Alibaba. Decir, en el libro hay cuatro prologuistas, dos prologuistas conservadores, que ya se imaginan cuáles son, de esta mesa, Alejo y José María Nieto. A José María Nieto hay que agradecerle doblemente también por las ilustraciones originales que ha hecho para el libro, esta y esta que nos la ha cedido también. Y dos prologuistas que representan la idea de la socialdemocracia, de la izquierda, como son tanto Pedro como Nicolás, que no ha podido venir hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo han comentado en la presentación de hoy. La lucha contra el nacionalismo no es una lucha, no es un eje izquierda-derecha, es un eje de libertad contra dictadura, de democracia contra la falta absoluta de ella, contra un totalitarismo brutal, excluyente, un rodillo que pasa por encima de todo, que te quiere imponer la lengua en la que hablar, lo que pensar, cómo educar a tus hijos, en qué idioma educar a tus hijos, qué tienes que ver en la televisión, es decir, qué mensajes tienes que recibir a lo largo del día, cómo tiene que estar el espacio público ocupado y decorado, que no nos olvidemos que en Cataluña el espacio público, que es público porque es de todos y como es de todos es neutral, porque en democracia conviven ideas diferentes, por eso es democracia y precisamente no es lo que le gusta a los nacionalistas, ni en Cataluña, ni en País Vasco, ni en ninguna otra parte del mundo donde haya nacionalismo. Ese espacio público tiene que ser de todos y tiene que estar libre de simbología partidista, tiene que estar libre, lo voy a decir claramente, de la basura amarilla que han colgado y que contamina Cataluña ideológicamente, pero también lo contamina de manera ecológica, porque son plásticos y plásticos amarillos que van a parar a los ríos, a las aguas y a otros sitios. Es una verdadera contaminación. Esto es intolerable. Con la idea de Tabarnia se asentó algo que estaba en ciernes en ese momento, que eran las brigadas de limpieza. Esa gente que tiene un trabajo, incluso tiene dos, o incluso una persona que conozco que tiene tres trabajos, que se dedicaba por las noches, las pocas horas que le quedaban para, ya no para el asueto, sino para dormir, a salir con sus compañeros de brigada a retirar esa basura amarilla. Las brigadas de limpieza tienen
o condensan ese espíritu de lucha, de resistencia, de decir, no nos van a robar nuestra nación, no nos van a robar nuestra sociedad, no vamos a dejar que nos fracturen. Y de manera desinteresada han salido noche y noche también a retirar todos estos símbolos que están contaminando el espacio público. Y hay que agradecerles realmente su trabajo y además son también brigadas muy plurales, hay gente de todo tipo. Decir que en Cataluña no tenemos un problema catalán, tenemos un problema nacionalista. Y los nacionalistas son cuatro, pero hasta ahora han tenido la hegemonía política, que no la moral. La moral la perdieron cuando dieron el golpe de Estado y sobre todo con las manifestaciones del 8 y del 29 de octubre. Los nacionalistas siempre contraatacan diciendo que hay un nacionalismo español. Es mentira, que si aquí alguno de nosotros llevamos una pulsera con la bandera de España, eso no es nacionalismo, es nuestra nación, es nuestro símbolo nacional y no nos vamos a avergonzar de él. Eso es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Como decía, creo que José María, ellos han dibujado un círculo y dentro de ese círculo lo que está dentro son ellos y todo lo que hay fuera es el odio, porque para el nacionalista el odio es lo primero, para el patriota lo primero es el amor por los suyos, no el odio por los que están fuera del círculo. Por lo tanto, no es un problema catalán, es un problema nacionalista y es un problema de unos cuantos nacionalistas, pero tienen el poder, porque pudiendo desarrollar todas las leyes habidas y por haber, con tantas cesiones y en competencias, ¿qué no han desarrollado? La ley electoral. Es la única ley que podían desarrollar que no han desarrollado, porque les da mayoría. Tienen diputados en Lérida, diputados en Gerona, y siempre tienen una mayoría nacionalista falsa. Pero a nivel de ley electoral, evidentemente no la han cambiado porque les es muy efectiva. El nacionalismo catalán se asienta en dos grandes pilares que son la educación y la cultura. La educación es propaganda, la educación es adoctrinamiento y la cultura es propaganda. La educación es adoctrinamiento y hay casos de bajeza moral del nacionalismo, como señalar a niños de 5 años y hacerles scratches porque sus padres han pedido la educación en un miserable 25% de lengua española, la lengua oficial de la nación española, en la cual no puedes educar a tu hijo en Cataluña. Cambio Madrid, siendo bilingüe, se pueden educar a los niños libremente. De manera, siendo monolingüe, puedes educar a los niños en bilingüe, libremente. Paradojas del nacionalismo. La propaganda que se hace en la cultura, y en un artículo lo cuento, que es el que se publicaba también en el libro del libro negro del nacionalismo, de Deusto, es terrible. Es decir, la gente que hace cultura está al servicio de la ideología. ¿Por qué? Porque viven de ello, igual que los políticos nacionalistas viven de ello. Pero lo preocupante de la cultura es una parte muy importante que se gestiona también desde el Departamento de Cultura, que son los medios de comunicación. TV3, como ha explicado Sergio, como ha escrito en dos libros, y sobre todo los casi 400 digitales del odio subvencionados con el dinero público, que es de todos, para una ideología que es de cuatro. En Cataluña se ha producido, también lo cuento en un artículo, una doble desafección entre los catalanes libres de nacionalismo, y es una doble desafección que nos tiene que preocupar y mucho. La primera es la desafección de los propios catalanes con todo aquello que es catalán y con la propia lengua catalana, porque el nacionalismo lo ha secuestrado y lo ha puesto a su servicio, excluyéndonos al resto de los catalanes de la propia lengua catalana y de los propios símbolos y de la propia cultura catalana. ¿Por qué? Porque nos han creado rechazo por su instrumentalización y su banalización. Y esta desafección es grave, pero hay una segunda mucho más grave, que es la desafección de muchos catalanes libres de nacionalismo con España. ¿Por qué? Lo ha explicado también Alejo, por el abandono que sentimos los catalanes libres de nacionalismo en Cataluña por parte del Estado y de las instituciones del Estado, que no nos protegen, no nos defienden. En cambio, están siendo conniventes con los nacionalistas. Y realmente superar esto es difícil. Me he hablado de Tabarnia y de las brigadas de limpieza. También quiero decir de Tabarnia lo que representó en su momento. Fue una explosión,
pero una explosión, o más que una explosión, una implosión, porque había mucha gente que, sabiendo dónde vivían, no querían decir nada por aquello, bueno, es que seré señalado, uy, no quiero decir nada, no, es que claro, es que el catalanismo, bueno, sí, el catalán y la lengua, no, no, vivían sometidos hasta que se dieron cuenta en un apartheid tremendo, social, cultural, lingüístico, político y económico. Y Tabarnia es la manifestación de ese rechazo hacia 40 años de apartheid. Apartheid que tiene que acabar, porque en Cataluña no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según lo que piensen unos y lo que piensen otros. Todos tenemos que ser ciudadanos de primera. Para eso vivimos en democracia y tenemos una constitución que lo garantiza. La batalla cultural es muy importante. Es la gran batalla que tenemos que dar todos. Es decir, no podemos aceptar que hablen de independentismo. No es independentismo. Cataluña no es una colonia. Cataluña forma parte de una nación que lleva muchos siglos creada. Somos tan españoles los que estamos en la punta más extrema de Cataluña, en el norte, tocando a Francia, como los que están en la punta de Tarifa. Somos todos igual de españoles. No podemos aceptar que haya lenguajes que te digan no, independentistas, no, no. No somos ninguna colonia. Separatistas. Son separatistas. Son destructores de mundos, de sociedades, de bienestar, son destructores de leyes, son destructores incluso de sentencias judiciales, son destructores de todo lo que se pone por delante, porque al nacionalismo solo le importa salir adelante ellos, no les importa saltarse las leyes ni saltarse las sentencias judiciales. La batalla cultural es muy importante, no hay que dejar que nadie nos venda o nos diga las cosas que no son, ¿no? Cuando dicen que Cataluña es una nación, no, nación hay una que es española, Cataluña es una región. Nación es otro concepto y si han llegado tarde a la formación de los Estados-naciones, porque precisamente España era una nación mucho antes de la formación de los Estados-naciones en el siglo XIX, pues señores, es que acepten la realidad, es que lo están imponiendo de manera falsa. Empezaron siendo un 10% y gracias al adoctrinamiento en la escuela y a este input continuo de 3.000, 4.000 inputs diarios en los medios de comunicación pagados con el dinero de todos, han conseguido cambiar mentalidades y han conseguido engañar a mucha gente. Realmente, y esto lo hablamos con Alejo, y Alejo además, me acuerdo que también lo comenta en su prólogo, ¿no? Cuando Mitterrand dice que el nacionalismo es la guerra, Mitterrand lo explica muy claramente. O sea, la Unión Europea existe para evitar que nos sigamos matando, ese deporte que los europeos hemos practicado tantos siglos, y que gracias a la Unión Europea, aunque haya gente que no sea pro-europeísta, pero realmente gracias a la Unión Europea tenemos un último muro de contención, un último dique que nos tiene que salvar de los nacionalismos y de que se vuelvan a producir esos horrores en Europa, horrores que estamos viendo en Ucrania y que no queremos ver ni en Bilbao, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Asturias, porque se empieza por decir que la lengua te identifica y se acaba convirtiendo pues en Cataluña, en el País Vasco o en cualquier otro nacionalismo periférico. Hay que hacer un llamamiento a la unidad de los partidos constitucionalistas y a que dejen de pactar con los nacionalistas y aún menos con los del tiro en la nuca, que no formen gobiernos, que no les den apoyo, que no les metan en comisiones donde van a tener que hablar o se van a enterar de cosas de aquellos a los que ellos mismos han victimizado, lo cual es una vergüenza democrática sin precedentes. Y realmente no me quiero alargar mucho, pero solamente decir que el Estado no puede indultar a los que han querido romper la convivencia. Eso es una vergüenza. Si los han espiado es porque deberían seguir en prisión. Los han espiado porque estaban en la calle. Si eso no es la manifestación más burda de algo totalitario, lleno de odio, de xenofobia y de racismo y de alegrarse de la desgracia ajena, realmente, o sea, ¿por qué tenemos que tolerar esto? Nosotros somos demócratas, nosotros no les hemos agredido, a nosotros nos han tirado hasta piedras, nos han vandalizado los vehículos, nos han quemado vehículos. No me acuerdo de la manifestación de Tabarnia, que nos rodearon en Mataró y nos tiraban piedras y estaban los Mossos protegiéndonos de CDRs y de esa gente tan amiga de la higiene personal, de la CUP, que nos tiraban piedras y empujaban las furgonetas. Y ¿sabéis qué es lo peor? Que en un Estado democrático, todos los que estábamos allí haciendo esa manifestación, temíamos que en cualquier momento los Mossos fueran a abrir la barrera haciendo ver que había cedido la barrera. Nos hubieran linchado.
nos hubieran linchado en el 2018. Y realmente, ¿hay derecho a vivir en democracia y a tener que estar preocupado por esto? No. Solamente quería decir, lo ha explicado también Pedro, ¿no? Para acabar, necesitamos que el conjunto de los españoles entienda que es un problema suyo, que también lo ha dicho Sergio. Necesitamos el apoyo del conjunto de los españoles para superar el nacionalismo. Por nosotros mismos seremos incapaces. Como decía Pedro, no tenemos que tolerar a los intolerantes, a los nacionalistas, la paradoja de Popper. Tenemos que devolver la normalidad democrática a Cataluña y a las instituciones del Estado en Cataluña. Tenemos que hacer que en Cataluña no haya ciudadanos de primera y de segunda. Tenemos que hacer que todos los ciudadanos sean libres e iguales, independientemente de dónde vivan y de lo que piensen. Y sobre todo, tenemos que hacer que en Cataluña todos nosotros, que estamos sentados en esta mesa, que somos catalanes, que no seamos nunca más extranjeros en nuestro propio país. Y para eso contamos con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien hace alguna pregunta muy breve? Sí. Yo quiero contar una anécdota. Es muy breve, muy breve. Es que os va a divertir. El libro es muy bueno, pero a lo mejor es el título. El nacionalismo es el mal, porque no deja lugar a dudas. Y yo pensé, esto es insuperable. Pero a veces un pequeño lapsus te ilumina y resulta que es superable. Me llama mi anciana madre y me dice, oye, estoy leyendo el libro de Pau. Qué bueno. El nacionalismo es lo peor. Tenemos tiempo para dos preguntas y por muy breves. Tienes un micro, ¿no? Sí. Pues, y luego Joaquín. Pero, por... no recuerdo el autor, pero decía que la democracia favorece a los grupos mejor organizados. Lo oí hace mucho tiempo. No nos organizamos, no nos unimos. Las declaraciones son muy vagas y tenemos que poner inteligencia en esa unión y en esa organización para vencer esta situación. Nada más. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones en Cataluña para que haya subido el voto independentista a un 51%, aunque les favorezca la ley electoral, y en cambio el voto constitucionalista no ha estado motivado? Hay como hartazgo, desgana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, sí, contesto muy, muy breve. La doble desafección que te decía es que al final, ¿qué ha pasado? En Cataluña, por desgracia, y esto es un problema grave junto a España, que la izquierda o es nacionalista o está asociada con el nacionalismo. Y en Cataluña solo tenemos resistencia al nacionalismo con representación parlamentaria de derecha y de centroderecha, porque el PSC no lo podemos contar y con Podemos, Comuns, tampoco lo podemos contar. Entonces, hemos pasado de 40 representantes en el Parlamento catalán a 20, habiendo un partido más. Es esa doble desafección, la desafección ya... Pero ellos dejaron de votar como 500 o 600 mil, pero es que los nuestros también. Es que es una batalla muy larga que cansa mentes, espíritus, cuerpos y bueno, lo peor. Bueno, de hecho, la explicación está en el mensaje que he dado yo. Es decir, vamos a ver, el votante constitucionalista catalán ha sufrido tantas decepciones, tantos abandonos, tantos engaños, tantas traiciones, que ya no le da el cuerpo para ir a votar. Porque el PP en el año 96 abandonó Cataluña a los nacionalistas. Y Ciudadanos, cuando 2017 sacó 37. Cuando Arrimadas se fue a Madrid, pues lo mismo. Es decir, que en el fondo, como decía yo, los culpables
Es decir, no solo los racionalistas siguen su instinto asesino, o sea, ellos siguen su instinto, pero los que les tenían que poner coto no han dado la batalla, nos han dejado solos, y entonces lo hacemos pues con una mano delante y otra detrás, ¿me entiendes? Y no tenemos suficiente fuerza. O sea, los que sí la tienen, tienen el presupuesto, tienen los gobiernos, tienen medios de comunicación, no la dan. Y entonces lo hemos de dar nosotros como, en fin... No, y lo peor, que hay mucho votante independentista que no quiere la independencia. Que es un modus vivendi. Bueno, esto es otro. Sí, bueno, del y de sus familias. Creo que hay una pregunta. No, Joaquín. Sí, Joaquín y la última pregunta. Y ya está, porque si no, no. Sí. Bueno, y la última que había allí. Una... Sí, una ya. Sí. Si me perdonáis, me pongo de pie, pero no para que me veáis a mí, sino para que hacer justicia y poner en valor, ahora que habéis hablado tanto de Tabarnia, me veo en la obligación de contar algo que viví personalmente en el origen de Tabarnia y que creo que hay que agradecer a tres personas, ¿no? Entonces, en una reunión de la Fundación Jean Bosca, estábamos en una comida y entonces Mon Bosque, que es una de las personas a las que quiero recordar, para que se sepa, me dijo, me ha llamado una persona hablando de Tabarnia que dijo su nombre y no me acuerdo quién era, igual era ese alguno de vosotros. Y entonces, oye, me ha hablado de una cosa que me ha parecido genial, Tabarnia, que se ha hecho, ¿cómo se dice ahora en las redes? Viral. Por el nombre, que es una cosa ingeniosa. Y nos parecía a todos como muy ingenioso, ¿no? Dice, que, no me acuerdo entonces quién era el presidente de Sociedad Civil Catalana, quizás Mariano, no me acuerdo. Pepe Rosiñol en el momento de Tabarnia. Era Pepe Rosiñol. Era Pepe. Eso, Pepe. Y entonces me parece genial. Ah, oye, pues está muy bien porque el humor sabemos que es una buena arma, ¿verdad?, para defendernos del nacionalismo. Dice, y siguiendo con esto, pues me ha dicho que está asustado, que le están venga a llamar todo el mundo y tal, y entonces que nos lo pone en nuestras manos para que nos ocupemos nosotros porque él está desbordado. Bueno, entonces dijo Mon, tenemos que crear... nombrar a un presidente de Tabarnia. Y he pensado que el mejor es Albert Boadella. ¿Qué os parece? ¡Ja! Me parece genial. Pues para seguir con el sentido del humor, ¿no? Le llamamos Albert Boadella. Ahí mismo. Y se puso el teléfono. Oye, Albert, mira que soy Mon. Estamos con una idea que queremos hablar contigo urgentemente. Urgentemente, bueno, pues nada, veníos por aquí. Y me fui yo con Mon a los teatros del canal. Y dijo, antes de que me habléis de lo que sea, me propongáis lo que sea, que sepáis que estreno dentro de 10 días. No tengo tiempo para nada. Ya nos quedamos un poco cortados y dijimos, mira, es que está esta historia de Tabarnia y necesitamos un presidente. Y hemos pensado en ti, dijo, imposible, que es que no tengo tiempo, es imposible. Dijo, no, solamente eres presidente, te nombramos, hacemos un vídeo y luego ya ponemos a una persona, a un vicepresidente que se ocupe, pero tú tienes que hacer ese primer acto. Dijo, bueno, mi mujer me va a matar, o sea que le voy a llamar a mi mujer para explicarle esto. A los 5 minutos vino su mujer. Y le explicamos, oye, esto de Tabarnia, pero por Dios, Albert, pero si cuando vamos a la casa, que no me acuerdo en qué pueblo la tienen, en Jafra, no podemos ni hacer la compra. Yo voy a la carnicería y no me venden la carne. Ahora imagínate, presidente de Tabarnia, yo presidenta, es imposible. Ah, mira, tal. Aceptaron. Por lo tanto, mi reconocimiento y mi recuerdo a Mon Bosque, al Albert Boadella y a su mujer. Y al fondo, la última. Tengo un pequeño problema y es cuando salga de esta sala, ¿cuál debe ser mi manera de proceder? Con todo lo que me habéis dicho. No, bueno, ¿por qué? Porque yo tengo un viaje a Bañolas.
meses. Eso no está mal. Eso es. Porque soy deportista de remo y el remo este año pues nos van a llevar allá mayor. Y quería saber un poco, con todo esto que nos habéis dicho, cómo podemos ayudar. O sea, yo cuando vaya a Bañuelas, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo echar una mano? ¿Cómo? Mira, Tacante, la canta contestar por aquí abajo. Tacante contestar por aquí abajo que lleves una bonita bandera nacional. Y que se vea muy bien en la barca y en tu informe donde haga falta. Sí, pero no la dejes expuesta en el coche, que allí se queman los coches de manera espontánea, ¿eh? Ah, sí, la combustión espontánea. Pues esa es una buena idea. Te han dado una buena idea, porque de entrada lo que nos hace falta en Cataluña es más presencia de nuestros compatriotas, que se vea. Y si ves, y si ves un lazo, lo quitas. Amarillo. Exacto. Sí, por desgracia, en el día que me instalé a ver la concentración de deportistas para Juegos Olímpicos. ¿Te preguntan para qué es la concentración? No, es un campeonato de España, es el campeonato de España de remo. Pues mira, estaría muy bien que muchos campeonatos de España se hicieran allí. Si es un campeonato de España ya y se celebra en Bañolas, eso en sí mismo ya ayuda mucho. Ya, sí. Claro. Ahí. Están invitando a sacar la bandera, está claro. Si el alcalde habla de la República Catalana, desmentidle, simplemente. Yo fui a un acto, el ministro de Cultura del gobierno de España estaba en un acto y no estaba la bandera de España, estaba solamente la bandera de Cataluña, y se lo dije. ¿Y qué te contestó, por curiosidad? Bueno, me contestó José Ramón Bosch. Madre mía. ¿Y qué dijo José Ramón Bosch, por curiosidad? No, el ministro dijo que tenía razón. Ah. No, se dijo que tenía razón, pero dije, ¿cómo está usted en un acto? Está un ministro de Cultura de España y no tiene usted una bandera de España, cuando si no hubiera ninguna bandera, comprendo, pero está la bandera de Cataluña en blanquerna. Bueno, es un organismo del Estado. No, estamos de acuerdo. Debería estar, pero eso ya es clarísimo. Que tenías razón, te dijo. Pues mira, fíjate, para acabar con el nacionalismo, y más una autoridad como ministerial, tenía que tener muy claro: o me pone la bandera de España o yo aquí no me quedo. Y ya basta de tonterías, basta de monsergas. Ya está. Pero ya que estamos, Pau, te vas a despedir del acto. Vamos a despedir del acto. Bueno, pues nada, un aplauso para la bandera. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguien quiere comprar el libro para que Pau se lo dedique, aquí lo podéis comprar, aquí lo tenemos, y Pau está aquí para dedicarlo. Muchas gracias a todos por la presencia, a los ponentes y a la Comunidad de Madrid. 17.